Vamos, Nelson. Misión cumplida. Misión cumplida, todos de vuelta. Ya vimos al Tata. Misión cumplida. Misión cumplida. Misión cumplida. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Todo gracias a nuestro Señor de San Sebastián. Una buena llegada, ¿no? Para nuestro preste del año 2014. Un saludo para ellos. Gracias. Sigue la fiesta. Eso, un saludo. Miguel, ¿vas a firmar bien? Sí, 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 sí. Tienen que posar bien también, pues. Aquí no hay retoques. Thank you.
haciendo canchas, ¿eh? ¿Cansada tú? ¿Cansada? ¿Misión cumplida? Esa. Por Kime y Murmuntani toda la vida. Saca de Murmuntani. ¿Cómo me saca tan duro? Más alegría, más alegría. Ya ha pasado, falta, falta, falta. Thank you.
especial a nombre de la familia Álvarez. El señor artesano nos va a vertir sus palabras. Gracias. Primeramente, en el nombre del señor, muy buenas tardes, distinguidos cotidianos, pueblo de Quibe y visitantes. En esta ocasión, gracias a Dios, gracias a su ministro, el señor San Sebastián de Montani, una vez más hemos cumplido con esta bellísima tradición de acompañar a los pasantes hasta aquel lejano santuario denominado Murmontani, donde todavía hoy los quibeños seguimos rindiendo culto, pleitesía y gran respeto y fe al señor de Murmontani. En este año, gracias a él mismo, gracias a Dios, la delegación, el acompañamiento ha sido fructífero, sin ninguna mala novedad. Queremos agradecer a los pasantes, al señor Nelson Álvarez y Tapia y su distinguida señora Betsa Pari de Álvarez, quienes en este año han sido los prestes, los pasantes, y nos han atendido de una manera maravillosa. Tal ha sido la fe que ellos profesan. Asimismo, también quiero agradecer a ese grupo de la Porceñada que nos ha hecho quedar tan bien este año, vertiendo sus ritmos alegres, como es la Porceñada. Gracias al Taita, una vez más llegamos a nuestro pueblo de Quibe sin novedad, todo tranquilo. Asimismo, quiero anunciar nuestro corazón. Hacemos un voto por los expasantes que ya han fallecido, que ya no han podido ir una vez más a esta festividad. Por último, quiero agradecer a los peregrinos, visitantes, parientes y amigos que han acompañado a esta familia que una vez más ha pasado la fiesta. Y para el año tenemos un pasante más, una señora sola, quien va a pasar con sus hijas, doña Angélica Quisbert, más conocida como la señorita Angie, hijos, para el año.